Entonces Bolívar en ese momento llamó a Manuela, no, Manuela Sáenz, y le digo, Manuela, Manuela, vení, vení, Manuela está no, por ahí. No, es que esa gente es mía gallina. Si ¿Sí ves, si ¿Sí ves Manuela, si ¿Sí ves? Esa gente no y Bolívar puede... inclusive inventó, le dio tanta rabia que inventó esa onomatopeya, que cuando uno está con rabia y todo dice, si ¿Sí ves Manuela, eso lo inventó Bolívar en ese momento. No, esa gente es muy acalluda. Con esa gente no se puede porque esa gente no ve, ven un peso y se les abre la galla. No, no. Conmigo son pendejadas, pues. Conmigo se les pone el dulce a mordiscos. Yo por eso los mando donde vos, Manuela. Claro. Mando donde vos, vaya donde Manuela. Claro. No, y es que ellos creen que vos estás tapado de la plata. Porque vos sos muy chicanero, Simón. ¿Sí o no? Anda para arriba y para abajo con un cajón a un baulado de ropa, toda traída de Europa. ¿Qué van a pensar ellos? Unos chiros que compré en el hueco. ¿Chiros? ¿Cuánto vale una guayabera de esas suyas? No. No, ellos creen que yo tengo una caleta. Y yo estoy muy mal. Yo tengo una caleta como Piquiñi, como Rasguño. ¿Dónde quedaron las caletas de Piquiñi y de Rasguño? No, yo estoy muy mal. Les digo sinceramente, yo he perdido plata en esta guerra. No, es que esto está muy malo. Es malo, esto está muy malo. Y lo que va a poner, le digo, y lo que va a poner, lo que va a poner. Yo he perdido plata en esta guerra. La gente cree que una guerra es negocio. Una guerra no es negocio. A mí no me ha resultado esta guerra. Yo te digo sinceramente, yo estoy que me pongo a regar hojas de vida. Pero si vos lo único que sabes hacer bien en la vida es pelear. Eso es lo único que yo aprendí en la vida. Ya no me sale la espada siquiera. A pelear, pelear, pelear. Y lo malo es que ya se me está acabando la rabia también. Y uno pelea sin rabia, así, de vicio. La madre. No, 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 no. Yo te digo sinceramente, yo no sé qué hacer. Yo no sé qué hacer. Ay, María, yo los pongo a pelear, pero de ahí a pagarles tampoco, pues. No me pago yo, no me pago yo, que soy el dueño del letrero, que soy el dueño del negocio. No me pagas a mí. No, no, es que el día que vos me cobres, estoy listo, ya se dijo. No, el día que yo te eche en cara tantico así de lo que yo hago por vos, estamos en la olla. No, 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 esa sería la decepción más grande del mundo entero. Mira, María. No, es que... Y que pelearan. Pero aquí el único que mete el culo soy yo. El único que planea la táctica, la estrategia. El único que se desvive por las batallas soy yo. A ellos les importa en realidad, les importa un carajo esto. Yo sí tengo ética para esto. Es que les digo sinceramente, para mí, una batalla es como una guerra. No, Simón. No, es que es un asunto de vida o muerte también. Se compromete. Pregúntele a ella. No, es que el madruga. No, es que desmiéntame si digo la verdad. El madruga a las 4 de la mañana está listo para salir. Yo le digo, mijo, no se vayan a ayunas. Tómese, aunque sea una guapanelita, alguna cosa, no se vaya con el estómago pelado. No, él dice que no. No, yo no soy capaz de pelear lleno. Yo no soy capaz de pelear. Me siento como pesado. Yo necesito ir con mucha hambre a una batalla para tener que comer allá también. Yo necesito eso. Y me puse a darle caso en la batalla del Pantano de Vargas, ¿se acuerdan? Una batalla tan difícil, porque eso era un pantanero allá prácticamente, que yo me tuve aquí con unas botas, la machita, que fue... Y fue la batalla más difícil. ¿Por qué? Les explico someramente porque era una batalla muy difícil. Militarmente, estratégicamente, porque el sitio donde elegimos para hacer la batalla, en ese mismo sitio les dio por levantar una estatua de Arenas Betancourt. Entonces los españoles se escondían detrás de la estatua. La cagada, la cagada. Y entonces me voy yo para. Y yo dije, listo, yo voy, me voy comido, pues, denme alguna cosa. Me refrisoles con chicharrón, arepa, quesito, mantequilla, parva que habíamos salido de la tienda, unos pan de quesos de Don Emel, que también, un mondongo que habíamos tenido en la nevera casi 15 días, está ese mondongo en la nevera. Yo no sé si fue eso lo que me hizo daño o el Red Bull, una de las dos cosas. Oiga, el hecho fue que yo me fui para esa batalla yendo. Yo toda la batalla yo era eructando. Si fuera eso nomás. Eructando y peyendo, eructando. Pobre palomo. Que inclusive el palomo me decía, ¡Ey, Bolívar, Bolívar! Esos sí son héroes. Bolívar, yo le dije, tranquilo mío, que me estoy peyendo en la silla mía, no joda. Eso era eructando y peyendo, que inclusive los españoles creyeron que era un arma nueva. Peo químico.
puro peo químico. Oiga, yo eructaba, yo sentía como un dragón en el estómago. ¡Oh! ¡Oh! Como de Harry Potter. ¡Oh! La cosa más horrible, eso era como el Espíritu Santo en lenguas de fuego sobre el colegio apostólico. Yo, tanto fue que yo le tuve que decir a Barreiro, a Sámano, a Morillo, me los encontraba peleando a vos y les decía, no tienen una milanta, un dito paz, uno me parasol, alguna cosa por el estilo. Juego limpio, fair play, regálenme algo de eso, que inclusive Pablo Morillo, que no Murillo y no Morillo, ¿cierto? Después, cuando estuvimos haciendo el armisticio, ya para terminar este peo tan tenaz que teníamos entre España y Colombia, la Gran Colombia y todo, entonces nos reunimos en Santa Ana, en Venezuela, para firmar el armisticio, que inclusive dormimos en la misma pieza, él y yo, Pablo y yo. ¿Sí? Y no hubo nada, no hubo nada, mi amor. ¿Seguro? Un piquito ahí. No perdona. No. Aquí está ahí que yo lo desuso, no lo vuelvo a repetir. Olvide, no. No, ese hombre me pegó una carie. Y tiene la lengua muy larga. Todavía me la estoy sacando, ¿no? ¿Qué cosa? No, Suso tiene la exclusividad. Entonces, véanme, ya el capítulo aparte. Y entonces, por eso yo dije, para la batalla de Boyacá, Naná y Cucas, esta sí la voy a preparar, pero yo, y me encargo yo de ella. Por eso, desde el día anterior, llamé a todo el Ejército Libertador. A uno por uno lo llamé y todos con el celular en correo de voz. No, ¿cuál es la mística, pues? Todos con el celular en correo. Porque yo dije, esta batalla la tenemos que ganar porque de aquí depende todo. Entonces, horario de oficina de 8 a 12 y de 2 a 6, con un break a mediodía para comer un refrigerio, alguna cosa por el estilo, que ya teníamos contratado el catering. Me levanto como desde las 4 de la mañana que yo estaba yo en pie, ¿se acuerda? Que a las 4 y media de la mañana estaba yo ahí en Boyacá con Palacé, en la Candelaria. A esa hora, qué peligro, lo atracan. Me iban a atracar. Me iban a atracar un par de neas que había ahí. Apuesto que llevaba la espada esmeralda. Me iban a robar la espada, que me habían regalado en el Perú, en condecoración, una espada llena de esmeraldas, rubíes, topacios, perlas, forrada en dólares. Y en euros. Y de oro, y en euros. Y también, y con una monita de euro aquí en la. Y entonces. Y me iban a robar. Y entonces, yo, cuando ellos me iban a robar, yo vi que una señora venía con la chaza, con una chaza de esas de robachina. Entonces, yo estaban ya llegando cuando yo aproveché y le dije a la señora: Doña, ¿no ha visto al Ejército Libertador por ahí? Mejor dicho, ahí se le congelaron los miaos a ese par de garullas que salieron que ni peyendo candela por ahí para abajo. Entonces, y llega la señora y me responde, es que... ¿Cómo así? Así me dijo. Palabra más, palabra menos, así me... ¿Y vos qué le contestaste? Yo le contesté, porque yo tenía que contestarle y prácticamente le contesté quedándome mudo. No fregues, pero así trata al padre de la patria. Al padre de la patria. Al padre de la patria. ¿Y fue que no te reconoció? No me distinguió. ¿Pero cómo así? ¿Y no ibas en la estatua? No, yo me fui a pie. Ah. Yo me fui a pie, yo la estatua ya la había fundido. Ya yo estaba fundido, yo ahora no iba a fundir la estatua. No. Entonces, oiga, y llegue esa señora, lo más bonito, eso fue lo más lindo de la batalla de Boyacá, que llegue esa señora en su chaza y empieza a armar esa chaza, saca una olla de tinto humeante, que eso estaba que ni que pintiparado para hacer señales de humo, sobre esa olla, una olla de perico, claro que yo perico ya prácticamente no meto, pero eso era parva, pasteles, ponimaltas y todo, chicharrones, quesito, mantequilla, arepas, una morcilla, ahí reverberando que eso parecía intestinos negros ahí tirados.
y me va cogiendo esa hambre. Tenía de todo, hasta llamadas por celular. Y confitería en general. Y me va dando esa hambre y ese arrepentimiento de no haber llevado una coca con lo que me dio Manuela. Y entonces yo dije, qué hambre. Y yo estaba pelado, que yo no tenía nada prácticamente. Si estaba pelado era porque no tenía nada. Y entonces, por eso hizo la guerra. Por eso armé la batalla. Claro. Por eso armé la batalla. A ver si nos levantábamos algo en ese día, porque enero es muy malo. Y la ética, nosotros tenemos una gran ética para las batallas. Yo soy soldado muerto, soldado desvalijado prácticamente. Porque ¿cómo le va a dejar uno de reloj para que lo coman los gallinazos, weón? ¿Y entonces? ¡Rolex! eso no era chillado. Oiga, y entonces llego yo no tenía nada. ¿Qué tenía yo? Una moneda de esas de 1000. ¿Se acuerdan de las monedas de...? De las monedas de 1000 viejas, yo no, que eran unas monedas redondas cafés, que las, esas eran las de 1000, las de 500 y eran hexagonales, ¿se acuerda? Que los pastusos cogían las monedas de 1000 y las falsificaban, las limaban para volverlas de 500. ¿Qué tal el negocio? No, hubo pastusos que hicieron fortunas con esa maricada, hermano. Todavía están gastando. Entonces yo le llego yo a la señora y le digo, ¿viste? Le digo, doña, no habla sino que ladraba prácticamente. Doña, ¿qué hay de 1000? Entonces me va diciendo, es que, ¿de 1000? Un tumis. ¿Tumis a 1000? ¡Tumis a 1000! Eso no era un tumis, un tumbis prácticamente, ¿o qué? Vea, yo me quedé, le digo, yo me quedé como Bolívar cuando salen las fotografías de Bolívar, que salía así. Estumefacto. Mejor dicho, estumefacto no, estumisfacto. Porque Santander sí me había dicho, Bolívar, ojo, tumis a 100. Que no, si Santander sí fue muy querido que me dijo, vea, a usted le ven la cara de neolano y lo tumban, le digo. Y dice, oiga, no había acabado yo de meterme el tumis en la boca, no lo había... Apenas me lo estaba metiendo, cuando de pronto miro yo para el metro y veo que el metro se baja esa recua de españoles, todo el ejército realista, como 10.000 o 15.000 soldados mal contados, y te bajan todos gritando, como en las películas, que Bolívar, hijo de puta, mal parido, gonorrea, triple hijo de puta, maricón, gonorsofia, piro, hijo de puta, mal parido, maricón, gonorrea, que yo inclusive les 10 señores, hay una dama vendiendo, por favor. Por favor. No es que... ¿Con qué clase de gente estoy peleando yo, por favor? ¿Con qué clase de hijo de puta me estoy metiendo? Qué pena con doña Gloria, María. Esa señora. Esa núbil dama. ¿Usted no la ha oído? Una medallita padre. Oye, no, eso, la soldadesca, pues la gente, porque los generales, la gente de bien, sí, todo muy respetuoso. Don Simón Bolívar de la Santísima Trinidad, Palacio, ¿cómo le va? Le vamos a pegar una quiñadita. No se preocupe, estamos carnetizados, tenemos amplia experiencia en el ramo. Y yo le decía, ¿y ustedes creen que yo estoy solo? ¿Qué? No, es que nosotros no necesitamos a nadie para matarte a vos, gonorrea, que no es que.
Oiga, y le dije, no, es que les estoy advirtiendo que yo estoy solo. Estoy solo, tengamos eso en cuenta. Yo los despacho, pero me hacen una fila mía. Oiga. Y eso sí fue una belleza, porque los españoles, eso sí tienen que los españoles son muy educados. Los españoles uno les dice fila y ahí mismo. Ah, sí, no es que ellos inventaron la fila es de ellos, la fila es europea. Nosotros aquí en América, antes de la llegada de los españoles, no conocíamos la fila. Los indios no conocían la fila, conocían la fila india. Pero... que inclusive era una fila de dos y de a uno, inclusive. Pero ellos nos trajeron la fila a nosotros. Nosotros, como sangre latina, ¿cierto? Revolucionamos la fila. Nosotros a la fila le hicimos añadijos, agujeros negros prácticamente, ¿cierto? Que una, remolino, torbellino, media vuelta, manito, piecito, por aquí, coladita. Porque en una fila nuestra, por ejemplo, hay agujeros negros. Vos puedes entrar y no volver a salir de ahí prácticamente. O te perdés o se te pierden los papeles, alguna cosa. Yo tuve una tía que la preñaron haciendo una fila y todo. El hijo nació con ese trauma, weón. Se volvió gestor. Una maravilla. Oiga, y entonces, y fila, y empiezan y hacen, me hacen la fila, y yo, denle, y mate españoles, y yo, con la mano así. Ya llevaba yo como 300 españoles matados, prácticamente, y eso se volvió un charquero de sangre, un pantanero de sangre, la cosa más horrible del mundo entero, que uno ya no podía pelear siquiera y con peligro, porque, y no teníamos letrero de piso húmedo ni nada. Entonces, y entonces, que, tanto que yo les dije, hey, caballeros, por favor, me corren la filita para acá. Yo los despacho desde esta ventanilla. ¡Qué belleza! Oiga, ¡qué belleza! ¿Usted cree que les dije, corran la fila para acá y alguien se coló? ¡Nadie! Que a nosotros aquí nos dicen, en la Alpujarra, ¡hey, la fila para esta otra ventanilla! Y una, matando señoras y todo allá, a codazos para llegar de primero, ¿cierto? Ellos no conocen él, entonces seguimos peleando muy caballerosamente. Vea, llevaba yo ya como 3.000 españoles matados ya. Y yo este brazo. Muerto también, muerto. Que yo inclusive le tuve que decir a doña Gloria, doña Gloria, me presté para lo de escoba para yo apoyar. Y me va a contestar y dije, sí, me lo tiene que mamar en reversa. Quedamos. Ah, sí, entonces yo le dije, suerte con orrea. Sigo yo peleando como hasta mediodía, peleando. Entonces ya estaba yo tan cansado, entonces aproveché que un soldado español me estaba tirando muy duro, entonces le dije, hey, marica, que es prestada. Me la prestan y me la dañan, la tengo que entregar buenecita con el filo intacto. Y entonces voy a capear y entonces le dije, hey, tapo. Que voy a cambiar de brazo, pero a mí pelear con la derecha, a mí no me gusta, no me gusta pelear con la derecha. Yo sé pelear con la derecha, ¿no? Yo sé pelear con todas, con las 10 que tengo. Pero a mí no me gusta pelear con la derecha porque las heridas me quedan muy feas, muy chonetas, muy, muy malucas. Entonces, inclusive ellos mismos, cuando yo cambié de mano, me dijeron, no. Con la derecha no, con la izquierda no, nos mata con la derecha, que es con la que salen las heridas bonitas. Entonces, yo seguí peleando hasta que por allá a las 12, y yo dije, ¿pero qué será lo que pasa, pues, marica, que nadie aparece? Yo aquí solo peleando, weón. Nadie aparece. Cuando miro yo, y allá en el café de la esquina, que queda ahí al lado de la Candelaria, que es un café que prácticamente lo fundaron antes de que llegara Colón, estaba ese café ya ahí. Y entonces, y veo yo a Ricaurte jugando maquinitas ahí. Y dije, no, marica, mire, 2:30, mío. Son las horas de aparecer. No. Se acabó la batalla de Boyacá. No más batalla de Boyacá para que no jodas.
todavía quedaban como 300 españoles haciendo fila que me chistaban, ¡ey! ¿Y nosotros qué? Y, ¿nosotros qué? ¿No nos van a matar nosotros qué? Afortunadamente, en 300 haciendo fila, qué vergüenza con esa gente también. Afortunadamente, para no perjudicarlos, pasó un bus de Campo Valdés que creyó que la fila era para él y entonces se los llevó. ¿Y los otros? No aparecieron. No, no aparecieron. La historia, ni en Henao, ni en Arrubla, ni en Colmenares, ni nadie dice eso, ni Fals Borda, ninguno, ni Eto Arteta. ¿Quién mienta eso? Salvador de Madariaga, Pineda Botero, ninguno dice que la batalla de Boyacá la libré yo solo. Yo solo. ¿Pero por qué no iría? Que yo fuera Superman, listo, la ganaba, pero yo era Simón Bolívar. ¿Pero por qué no irían los soldados? No puedo entender. No sé, yo no sé por qué no fueron, pero no qué fueron. ¿Qué era? ¿No me crees? Un día de esos tan importantes. ¿Qué día fue eso? ¿Qué día cayó la batalla de Boyacá? 19 de agosto. Es el 20 de septiembre. El 7 de agosto. ¿7 de agosto? Con razón, festivo. No trabajan en laborales ahora festivos. Ah, marica, no es que yo soy una hueva para programar batalla. No, te seguís encargando vos de la agenda, mira el baboso.